Le eliminaron la cuenta. A buen puerto. No es para mí una razón para reírse, pero a mí me parece triste. Saben que yo no me tomo nada personal ni nada. Pónganle cuidado. A ella ya le había pasado eso. Ya le había sucedido una vez. Y esa vez, les voy a contar cosas así medio privadas, medio íntimas, medio curiosas, medio quién sabe qué. Al principio ya le pasó y eso fue hace 4 años, cuando el canal de ella estaba en pleno auge y ha mantenido en auge siempre. Entonces uno dice, bueno. Pero el canal de ella ha tenido una repercusión impresionante y uno se pone a mirar y las vistas son de 40 mil, 50, 60 mil, son bastantes. Y yo digo, qué bien por ella. Entonces ella creó otra cuenta, ya tenía dos cuentas de Candy. Bien. Y ya tiene un pequeño detalle y es que ella pertenece a la comunidad, una comunidad que está basada en mujeres y las mujeres son muy complicadas. Por más manual que se les tenga a la mujer, cómo entender a la mujer, tiene que ser, por más extenso que sea, no se pueden entender. Y siempre habrá chicas bipolares, siempre habrá chicas con egoísmo, con odio, con cosas de esas. También habrán chicas, bueno, una mínima parte que de verdad aprecian y admiran el trabajo que se hace ahí. Porque es un trabajo, no solamente es colgar y ya, lleva tiempo. Y bueno, tiempo que mucha gente en una realidad debería estar implicándolo en salir a trabajar, a llevarle la comida a sus hijos. Podría considerarse una actividad más bien para alguien que tenga tiempo libre, verdadero tiempo libre. Contándoles, por ejemplo, yo en su momento me hablé con, bueno, conozco muchas chicas, pero no voy a hablar de todas, porque no todas tienen la misma personalidad. Hay chicas que son muy tremendas. Voy a hablar de las chicas que son bien. Azul Zafiro. Un Zafiro Terrifix, bueno, a buen puerto, Jean de Andri, dejemos hasta ahí. Yo digo que, por ejemplo, una chica como Jean de Andri, no debería decirlo, pero lo voy a decir, ella se merece lo que tiene, se merece los seguidores, se merece el cariño y el apoyo, porque aunque ustedes no lo crean, ella es una chica que tiene una vida muy ajetreada. No debería decirlo, pero tiene dos niñas y en teoría es una mamá luchona. Ya está. Le toca duro el día a día, aquí para allá, vaya para el trabajo, corra para allá, el medio tiempo que le alcance para medio dedicarse a sí misma en el gimnasio, luego va para allá, pone sus niñas y cuando tiene el espacio saca para escribir los guiones que son los con los que elabora las historias que sube y luego. No solo eso, lo que hace Jean es que también tiene el guión y hace que la imagen coincida con el audio, con la historia. Y entonces eso tiene un mérito enorme, que yo sé cuánto tiempo le dedica uno a esto y es mucho tiempo. Y bonito cuando la gente la apoya porque dos, tres, cuatro pesitos que le lleguen a ella está más que bien, se los merece. Ahora, es que uno puede decir cosas. Y las cosas que uno dice puede que sean pertinentes y otras cosas que puede que sean bastante fuera de onda, o sea, como que a mí qué me importa. Pero si nos vamos al caso a buen puerto, es mamá luchona también. Cosas de la vida. Pero ella ha tenido más oportunidades en la vida y ella es una mujer profesional y profesionista. Gana de ser profesionista, gana con sus cuentas, que no solamente es una, son dos. Calidad de vida al máximo, hasta el momento y hasta el punto de querer decir, voy a vivir de esto, voy a convertir esto en mi estilo de vida. Está muy bien, solo que es la segunda vez que le pasa algo como esto. Eso no es de comer, es de jabón. Entonces la segunda vez que le pasa algo como esto.
La primera vez no sé cuál fue la razón y fue que yo le sugerí cuando eso nos hablábamos para que no crean que es que la vida es color rosa. A veces negra, a veces color rosa, si es la vida de caprichosa. Entonces, sí, cuando hablábamos así. Yo le dije que porque no crea otro canal, esto y lo otro, bien. Ella pudo haber creado cuatro canales. Así de ambicioso pudo haber sido la mentalidad en su momento, con cuatro temáticas diferentes, pero eso ya era mucho pedir. Mas sin embargo, creó otro y las chicas la siguieron y la repercusión que tuvo fue muy buena acogida y yo la felicito por ese lado. Simplemente, aquí viene la parte que hace la gran diferencia de ella con respecto a otros canales. Bien, ya sabemos que la comunidad ha crecido bastante y es una comunidad en cierto sentido, tiene sus partes negras y amargosas y tiene sus partes bonitas, tiene sus partes de comunidad, de ese sentir de acoger la esencia de la serie. Y de resaltar esos valores que son, digamos que lo que en verdad caracteriza la serie, ¿no? Lo que algunos dicen, decimos no, es que mira esto, esto y esto. Sale, son cosas bonitas. Miras, ay, ¿qué es esto? La enseñanza misma, ese ánimo de superación. La diferencia que tiene ella con respecto a los demás canales es la siguiente. Ella tiene una repercusión muy grande y no se da cuenta que al tener una repercusión muy grande tiene un compromiso, no solamente social, sino también tiene un compromiso con la plataforma, porque la plataforma, al ella ser más grande, se transformaría en una especie de influenciadora, como llaman por ahí, es de cierta manera una influenciadora. Entonces, al tener esa repercusión, está en el ojo del huracán, está siendo observada, está siendo analizada, se le está teniendo en consideración, en cuenta por muchos factores, hasta el mismo factor de crecimiento, pero no va a poder crecer un poquito más porque la comunidad no es tan grande. No es como, por ejemplo, la comunidad, la gente que hace videojuegos y que comenta y que hace videos de humor, no. La comunidad de Candy es grande, pero no tanto, entonces por eso no se puede crecer. Pero la plataforma también se piensa que podría impulsar a ese tipo de creadores a crecer mucho más. Entonces resulta que ya tiene un compromiso no solamente social, sino un compromiso también con la plataforma. Digamos que las responsabilidades aumentan un poco y el deber ético y moral debería ser que no solamente su contenido, sino todo el equipo de trabajo, y yo creo que sí lo ha venido haciendo, porque yo vi que se compró una silla gamer y un micrófono más avanzado. Si nos vamos a Azul Zafiro Terrifix, allá le mandaron un micrófono Blue Yeti desde otro país. Usted dirá, este malo, usted sí es sapo. Yo no soy sapo, pero la gente me cuenta. Gente chismosa, gente es tremenda. Y yo tengo mis espías. Y mejor dicho, eso es tremendo. Y ahí me llegó este mensaje y quiero. Y esto lo subo porque a lo mejor algunas voces terceras o la misma propietaria del canal de pronto se dan cuenta. De pronto se siente en un mal momento, haga cuenta lidiando como si fuese una especie de duelo. Entonces, esto es complejo. Porque bueno, se supone que el pan de la boca pues, se le arrebata de cierta manera. Pedacito, una migaja del pan de oro. Alguien como yo, por ejemplo, tan humilde que si necesito de lo que tengo, que me llegue a pasar algo como esto, sería durísimo, durísimo, durísimo. Porque yo no debería decir, pero estoy completamente solo. Y actualmente eso es mi única fuente de ingresos. Últimamente estoy mirando qué hacer más, pero esa es. Y es muy poquita. Y yo lo hago no solo porque me nace, porque me da pasión, porque me genera bienestar saber que estoy ayudando a la gente y el cariño también me parece algo muy especial. Pero bueno, o sea, nadie vive de aire. Entonces uno pues mira a ver qué.
¿Qué opciones? Yo les decía con respecto al compromiso tan grande que tiene, y para allá vamos. Cuando mi canal estaba en el pleno apogeo, en el auge, yo empezaba a pendejear con la cuestión de las WAME, no las XL, y también con las Black Fusion, y okay, XL, WAME, no las Rojo Pasión. Entonces, la chica aburre y dice: Estos tontos, tantas bobadas. O los maridos. ¿Tú qué haces escuchando a ese hombre a cada rato? Amor, es que mira que él es homosexual. Tú no le pongas cuidado. Cuando ustedes vengan a mi canal, así que sean sus maridos, como que jodan mucho, ustedes digan que soy gay. Y ya. Es que pensé que la colina es gay, por eso vengo a escucharla así. Ah, no, no, bueno, problema, ponlo. Ya está. Dice, no, él es un hombre. Amor, un hombre. Se me olvidó los nenos. Bueno, entonces, entonces el compromiso tan grande que tenía ella era ese. Y resulta que está también, la plataforma también está detrás de ella en muchos aspectos. Cuando uno es creador de contenido, de cierta manera tiene una responsabilidad muy grande y es, por ejemplo, uno de los factores que tiene como responsabilidad es no incitar al odio, violencia, temas sexuales, comportamientos agresivos, vulgares, que le falten al respeto a una especie de comunidad, de cultura. Hay una serie de factores que hay que respetar como normas de la comunidad, como se ha establecido desde un principio. Hay factores que uno, en los que uno debe ser muy prudente porque uno sin querer queriendo puede llegar a ser, como por ejemplo lastimar a alguien sin uno tener la menor intención, pero así está, por X o por Y. Comportamientos que inciten al odio, por ejemplo, sería que ella en algún momento comentara algo negativo con respecto a alguien. Simplemente con decir dos o tres palabras negativas con respecto a alguien está incitando a una comunidad a odiar, a manifestar actos de violencia y cosas como esas. Están penalizadas y me parece espectacular. Porque el ideal es también proteger a la comunidad y a las personas. Es una plataforma que debería ser cada día más sana. Sí molesta bastante, pero hay una intención. Y la intención también la otorgan los anunciantes, que son los que se encargan de exigir que no haya nada chungo en la plataforma. Uno no va a estar publicando, haciendo publicidad en contenidos que son realmente fuera de lugar, fuera de contexto. Es el tipo de público que uno espera captar, ¿no? El mejor, masivamente el mejor, el más adecuado, el más óptimo para según que vaya uno a la repercusión que tenga, según que vaya uno a vender, ¿no? Entonces ellos necesitan garantizar que las normas de la comunidad sean algo viable y que sea posible que todo tenga una correlación para que todo se marque como debe ser, ¿no? Entonces, si ella en algún momento hace las cosas mal, o sin querer queriendo las hace mal, o hace cosas que son buenas y en realidad pues tienen un trasfondo, por ejemplo, poner miniaturas engañosas, hacer spam, por ejemplo, es poner, yo no sabía, pero dicen por ahí que poner Candy Candy capítulo tal, ta 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 ta. Las etiquetas también son muy influyentes. Por ejemplo, no sé qué tipo de etiquetas pondrá ella, no le he checado, tengo la forma de saber qué pone, pero no lo he hecho porque no me interesa. Pero yo sí puedo saber qué etiquetas pone la gente. Entonces, si a lo mejor pone en etiquetas como spam, Candy Candy capítulo 1, Candy Candy Candy, ta ta ta. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7. No son los capítulos de la serie. O anime capítulo tal. Y ya está creando un contenido muy particular. Y de cierta manera la gente la considera spam. Digo, la diferencia entre ella y, no, y los demás canales es que ella está en el ojo del huracán porque está siendo vista por la plataforma, por una comunidad, por moderadores, por gente que se encarga de que todo se mantenga como debe de ser. Entonces, pudo haber infringido ciertas normas de la comunidad sin querer o simplemente pudo haber hecho cosas que ella de la mejor manera, con las mejores intenciones,
No, no quiso hacer nada malo, pero la gente, la misma comunidad, se encargó de decir y establecer que ella estaba haciendo las cosas mal. Entonces, no le digo que lidiar con mujeres es un poquito complejo, porque a lo mejor ella tiene enemigas y no lo sabe. Yo no le he mirado los dislikes que tiene o que tenía en su momento, pero los dislikes también son una manera de entender en qué manera negativa afecta en ciertas personas. A mí me parece curioso que la gente que no le gusta ver las cosas que uno crea, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿qué hacen ahí? Pues ahí está la puerta abierta, se pueden marchar a otros lugares, pero ahí están porque no solamente mantienen con su recelo, sino también escuchan a tiempo completo, simplemente por la convicción de saber cómo y con qué momento tener herramientas para caerle. Al caído caerle, como dicen por ahí. Debe haber un grupito y una comunidad, eso no se va a negar. Yo creo que sí es así, no es paranoia. Se dan cuenta que no es paranoia cuando yo digo que hay un grupito y gente venenosita y todo. No digo mucho más porque entonces termino siendo yo el malo. Yo soy una persona respetuosa, las quiero y toda la cosa. Pero sí de ahí una comunidad, por mínima que sea, que se está encargando de coger cada mínimo detalle y ponerle un trasfondo negativo. Como por ejemplo, la miniatura, miniatura engañosa. Uso excesivo del spam. Etiquetas falsas. Contenido sexual o que incita al odio y racismo. Cantidad de cosas que se puede tomar en particular. Y si una comunidad se pone de acuerdo en coger del cuello a un canal y ya está, lo hacen cerrar. No importa si usted lleva 5, 10, 20 años. También hay un factor que se llaman los strikes. Los strikes también son avisos que le indican al creador que está cometiendo unos errores, unas faltas, unos incumplimientos. No solamente el de carácter. Póngale que okay, hay dos factores muy importantes. Factores de carácter influyendo, faltándole el respeto a las normas de la comunidad y también de carácter faltando a lo que son los lineamientos del copyright, que eso también es un factor muy importante. El copyright, por ejemplo, es el audio, la imagen, utilizar fuentes de terceros. A mí, la verdad, a mí, me da mucho miedo, me da miedo ya, la verdad. Me da miedo tomar cosas de una plataforma de imágenes que no me acuerdo ahorita el nombre, porque esas plataformas de imágenes son de gente que crea esas imágenes. En algún momento yo tomé de ahí de Candy y eso fue inmediato que llegó el creador y dijo, ah, ta, 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 y pum, me pusieron un strike de ese momento. Era una Candy que estaba con Anthony, tenía un candelabro en las manos. No me acuerdo bien cómo era la plataforma, no me acuerdo el nombre, pero a esa le tengo mucho respeto. Yo a esa, de esa, no, cuando yo voy buscando imágenes de Candy o algo así, si veo que viene de ahí, no la tomo. Ni por el chiras, ni como referencia, ni como base, ni como ponerla misma así tal cual como está, no, mucho menos. Prefiero tomar las originales últimamente mejor así. Porque uno a veces por bonitas y por trabajos creativos que uno ve en otras páginas y plataformas, que le digo, Behance, no, Behance no es. No me acuerdo, no me acuerdo, pero hay otra página donde la gente crea imágenes, e incluso la gente se atreve a vender esas imágenes, o las hace con la esperanza de venderlas. Y como esa es la cosa que tienen en la cabeza, el factor dinero es tan influyente que si alguien está ganando dinero, entonces a todos les aterra o les carcome la ira y los celos y la envidia. Bueno, esto es para todos. Si usted quiere hacer algo, hágalo y ya está. Pero no envidia a nadie porque cada quien, el sol brilla para todo el mundo. Eso es así. Simplemente, como se ha diversificado un poquito y ha crecido bastante, es difícil de crecer, pero no significa que no sea imposible. Pero bueno, ese tiempito que mantiene con el amante, ese tiempito que mantiene en fiesticas y la cervecita y pisteando, que llaman aquí pistear, y andando por allá, que en discotecas y en el cine con el tontorrón, oh, se sienta y se pone a grabar.
Capítulo 1. Que vean que no es tampoco tan fácil llegar y sentarse y quitar tiempo de diversión como la gente lo ve diversión. A mí me apasiona lo que hago, pero hay otra gente a la que no, entonces sabrán. Y yo digo que el sol viviría para todo el mundo, entonces. Yo sí creo que hubo una comunidad, así sea mínima, que cogió y se puso de acuerdo y le jodieron el canal nuevamente. Así fue. Se lo jodieron nuevamente. Ya le había pasado, ya lo había recuperado. Había llorado en su momento lágrimas de sangre. Y ahorita a lo mejor también está que se retuerce en la cama. Dios mío. ¿Qué hago? Ah, tengo otro canal. Ah, soy diseñadora gráfica. Entonces no duele tanto. Pero si es que el canal principal me generaba 7 mil pesos mensuales. Ahí está el problema real. Yo de corazón espero que lo recupere y que el César lo que es del César. Cada quien ha trabajado y tiene su mérito y todo. Pero ese es una de las cuestiones que implica el éxito de cierta manera. Porque cuando a una persona le va muy bien, siempre va a tener detractores. Siempre va a haber el típico tonto que nunca hizo nada en la vida y espera que todo le caiga del cielo. Y cuando ve que alguien, cuando se esfuerza, consigue cosas, entonces la ira le come. Y ella pues terminó siendo partícipe de todo esto, que es una realidad. Así está la cosa. Así como le puse en el título, así es que se llama lo que le sucedió. Le pudo haber sucedido de una manera voluntaria e involuntaria. Otra cosa que voy a decir, un aspecto muy interesante es que ella toma contenidos de otras partes. Hay gente que me ha preguntado, yo les he comentado en algún momento, y mira este canal, es la repercusión que tiene tan bien, tan buena. Y me preguntan, ¿y ella crea las historias? ¿Las escribe? Yo le digo, no, no las escribe. Simplemente lee otras cosas. Lee la creación de otras personas. ¿Y le va tan bien? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Por qué ella no las crea? Bueno, no las crea porque no tendrá la imaginación o la capacidad artística para componer o el tiempo. Porque lo que le conté al principio de Jean de Andri, ella escribe sus guiones, hace que el video concuerde con el audio, con lo que está contando, y lo tiene que narrar. Y eso tiene un mérito enorme. Yo no estoy juzgando lo que hace, pero eso que hace, a la larga, es un arma de doble filo. No lo digo por envidia ni nada, yo le deseo lo mejor, que yo no envidio a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nadie es mejor que yo. Y porque yo puedo lograr todo lo que me proponga en la vida. Pero pónganle cuidado. Eso que hace ella es un arma de doble filo. Porque si ella se pone a leer historias de otra persona y esa persona es víbora de cascabel, de pronto resulta diciendo: es que yo no le di permiso. Y ella ha subido capítulos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 capítulos de una misma trama. Y le denuncian 3 capítulos. Y los 3 capítulos, a los 3 capítulos se les considera de 3 maneras diferentes. Ahí están los 3 strikes. No hay contemplación de nada. 1, 2, 3 strikes, hasta luego. Ya estuvo, para afuera. Ay, es que tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí, que no sé qué. Yo llevo 5 años y mi público de Candy me quiere muchísimo. Te quiere muchísimo. Pues mira, pues hasta luego. ¿Cómo te querrán, no? Así como la historia que les comenté la otra vez, que una chica le dijo, ay, oye, lee mi historia, lee mi historia, lee mi historia, lee mi historia. Y ella se la leyó. Llevan el capítulo 10 y empezaron con la cosa de vender libros, esto y lo otro, y como ya tenían cierta reputación y fama y habían movido masas. Ay, oye, necesito que quites la historia de mi canal, de tu canal, quítala. Esa es la que ya decíamos que la quites. Como ya querían vender eso como una especie de libro. Jaque y mate. Eso me parece un acto vil y rastrero.
No sabes el tiempo que esa persona dedicó, no lo voy a decir directamente porque eso no lo puedo decir, pero eso pasó en unos canales de esta comunidad y así fue. Todo el tiempo que esa persona gastó levantándose temprano, preparándose su tacita de café para poquito, no sé, calentar la garganta, descansando también, eso era de las 6 de la mañana, eso era de y grave, y grave, y grave, y grave, y grave. Para hacer más o menos 10 capítulos, cada capítulo como 1 o 2 horas, para que después la gente le diga, la misma gente que pidió que se le leyera dijera, oye, ya no quiero que la tengas en tu canal. Así, sin nada, sin contemplación ni nada, sin ni siquiera reconocerle, decir, oye, mira, es el tiempo que invertiste, ya no quiero que esté en tu canal, te voy a reconocer así en $50. Ya, para valorar el esfuerzo que has puesto, ¿no? Quítala. A esa persona le dio tanto coraje que ella me contó y llorando. Fue que, para que vean el sentimiento, para que vean el dolor que tiene que ver haber perdido horas de trabajo. Si es que el tiempo es un factor muy importante en la vida, imagínense. Imagínense que en ese tiempo hubiera estado follando con el marido. Hubiera estado, no sé, en el cine, acostada por allá mirando en la playa los pajaritos. Hubiera estado en su sillón mirando Jurassic Park, alguna película ahí relajada, Pirata del Caribe. No, estaba grabando, trabajando para que le den esa puñalada trasera, para que vean cómo la comunidad y la gente sigue confiando. Entonces lo que le pasó a esta chica, vuelvo y reitero, es que ella sin querer hizo cosas. Es la razón por la que siempre le joden la cuenta. Tiene que empezar a comprender que, número uno, que no puede tomar historias ajenas por más que quiera y por más que se las ofrezcan en bandeja de plata, porque o tiene que creer mucho en la gente que le está dando las historias. Porque si alguien le dice, oye, te ofrezco mi historia para que la leas, por favor, léemela. Y uno dice, ah, bueno, qué oportunidad que la historia ya está escrita, simplemente la tengo que leer, la tengo que transformar a algo tangible. No, 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 no. Es un arma de doble filo, vuelvo y repito, que no sé qué creer mucho en la gente. Yo últimamente lo que estoy haciendo es refritos y refritos de lo que siempre he hecho, y la gente no lo sabe, y aquí lo va a saber, y que el que llegue hasta estos minutos se va a enterar de que, por ejemplo, aquí entre nos, aquí entre nos, cojo las historias de Anthony y les pongo que son de Alberto. Y nada, simplemente cambio los personajes y ya está, y así. Es el mismo amor, las mismas palabras dulces y de cariño. Transformar un terrific a un alberfic es más complejo porque a veces se mete en la historia Susana o Eleanor Baker y ahí, entonces ahí no tiene correlación. Pero como Anthony y Albert se parecen muy po un poquito, entonces se puede conjugar ahí la cosa. Bueno, eso es lo que quería decir. Ya va a llegar el minuto 30. Es impresionante esto de la comunidad. No lo digo yo desahogándome para nada, pero me parece todavía impresionante. Y si ella de pronto llega a mirar este video por X o por Y, o si no lo mira, pues se jode, porque el mensaje mío es puntual y es bueno. Es para ayudar a la gente. Entiende, entiende dos cosas. Número uno, que no puede seguir tomando cosas de otras personas por más que se la ofrezcan incluso. O tiene que creer mucho en la persona que les está ofreciendo. Y número dos, tiene que hacer cosas. Tiene que no hacer cosas que aparentan ser buenas y que a lo mejor son malas. Como por ejemplo, miniaturas, audios. Cuando su canal ya tiene tanta repercusión, ya está en el ojo del huracán. Y ya, por ejemplo, la melodía de Candy, a lo mejor ya Toei Animation dice, ah, no, mira. Pero cuando ya supera cierto el umbral de ciertas vistas, a mí me pasó así. Yo subí un capítulo que tenía 100 y pico mil de vistas y Toei Animation llegó y me lo quitó porque ya se hizo visible, ya se posicionan, ya son visibles. Entonces ya los moderadores dicen, ah, no, vamos a mirar qué pasa con este, ta, 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 no, este fulano, pum, pum, pum. Eso es lo que implica, de cierta manera, el factor éxito en todos los aspectos posibles. Implica no solamente, ya les vuelvo y les comento, no solamente la influencia que tiene uno con respecto a todos en general, sino el respeto, los principios, los valores
y cómo tratar de no agredir sin tener incluso la mínima intención. Es estar acorde también a los lineamientos y es más, mucho más complejo. Por ejemplo, esos youtubers de altura, ellos tienen gente que los patrocina y que los respalda. Y ellos llaman incluso a la misma comunidad y se comentan, ¿por qué fue posible que mi video de ta, 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 ta con tantos millones de vistas fue eliminado que no sé qué? Y eso es algo que incluso se toma en debate porque ya es un factor muy, muy grande con dinero que es demasiado, o sea, no son cualquier peso. Pero ahorita es un canal pequeñito, pasa desapercibido. El mío lo pasa. Porque bueno, mío no tiene ese problema todavía. El de ella sí, porque ya está posicionado. Ya no le repito más las historias, se cuidan, Dios me las bendiga. La historia fue muy interesante para quien quiso escucharla hasta el final. Si no queda como un desahogo de manera personal, pero no lo capan dos veces y a ella ya la caparon dos veces. Quiero que entienda que por eso fue que le pasó. Pudiera ser el caso, ¿no?